Me dicen por interno que tenemos un tuit curioso a propósito de esto mismo. A ver, sí, curiosísimo. A ver, veamos. A ver, ¿qué dice acá? Arroba Víctor Martínez dice morir con el sentimiento de la tarea realizada. El arroba Luis Jara Oficial le dio like a mis tweets y hoy está con arroba yo en Mucho Gusto en Matinalico por la Mañana. Hoy en el programa a las 19:30 horas, por supuesto, en YouWin por VX, me voy a sentir como si estuviera a su lado. Y ahí está el like que Luis Jara le dio a tu tweet. Espérate, Vito, ¿qué significa esto? Lo que pasa es que soy fan de Luis Jara. Yo podría hacerle su fan club. En mi Spotify eso lo he mostrado, tengo sus canciones. No te puedo creer. Lo escucho en el auto. Entonces, que él me dé like, es como... Me siento súper bien. ¿En serio? Me siento súper bien. Pero es broma. Y yo le banco, ¿no? Y cuando él empieza a contar su historia, yo la escucho. No te lo puedo creer. Y tú estuviste el día con él al lado, entonces para mí fue un momento importante. Igual, sí. Igual uno se emociona. ¿Sí? Sobre todo cuando tiene... Y te da un like. Yo creo que... No, imagínate. ¿Tu ídolo te da un like? Sí, porque es broma. Para mí es como que mi Jagger me dio un like. ¿Cachai? ¡Ese nivel! Es como que Kurt Cobain... Viviera 9 era un like. ¿Con la Ouija y todo? Obvio que no, pero no importa, igual es un like, ¿cachai? No, obvio te pasaste. No, estuvo entretenido, ¿eh? ¿Sí? Lo pasé bien. Te vi bailando ahí una cosa. Sí, pero tú sabes que te obligan, uno va. Sí, te vi súper obligada bailando. Te obligan, y sabes que yo quiero contarte que me llegó un material importantísimo. Esto es para ti, Vito Martínez, pon atención. A ver. Hola, Vito Martínez, ¿cómo estás? Me han hablado mucho de ti, que eres seguidor de mi música, de mi trayectoria, de mi carrera. Bueno, te lo agradezco mucho porque es para mí un honor que una persona que trabaja en televisión tenga tan alto concepto de mi persona. Y bueno, Vale te va a contar también de cómo me comporto tras cámara. Espero algún día conocerlo, compadre, cuando vaya vía X, porque uno nunca sabe que la televisión abierta pueda pasar a la televisión por cable, así. Y ahí va a estar un amigo mío. Vito, un abrazo. ¡Oh, estoy emocionadísimo! Necesito que me lo manden ahora al chat de YouWin. Mándamelo ahora, quiero verlo. Yo de los oyes, te pasaste, yo de verdad que estoy emocionado. Estoy llorando. Está llorando, Pero estoy llorando de la frente. Todo, porque hago la vieja la vena como hace 3 años en este programa y todavía no cachan que después uno tiene que sacar. Claro, bueno, que uno. Claro, que pero uno, no importa. Claro. Oye, déjame contarte, Vito, que yo llegué al matinal, que muchas gracias, mucho gusto que me invitó cordialmente para yo ir a bailar, a ocupar un caño humano, ¿verdad? Y le dije, Lucho, ¿te puedo decir algo? Y obvio, oye, tú le decís Lucho, sí, mira. Lucho, yo somos amigos. Mira qué bueno. Somos amigos, le digo, Lucho, ¿te puedo decir algo? Lo que pasa es que yo tengo un programa, él sabe perfecto que hago dos programas en el canal. Me dice, oye, el programa que tienes todos los días, lo haces con otro chico, ¿verdad? Sí, el Vito Martínez. Me acordé. Y le dije, ¿te puedo decir algo, Lucho? Es que eres como fanático tuyo, pero de verdad. Sí, absolutamente genuino. Me dijo como, ya, obvio que... No, tiene tu lista en Spotify, estoy hablando en serio. Y grabar un video. ¡Vale, no hay problema! La cuestión es molestarme. Y después yo, la cuestión es trolearme. Y después yo, muy emocionada, debo decir que estaba muy emocionada. Te vi súper. Le dije, sí, estaba emocionada por varias cosas que suceden en ese programa, evidentemente. Y le escribí a nuestro director, a Marcelo, le dije. Y el tío Pasto Seco dijo. Pasto Seco, y. Mira. Así que ese es nuestro regalo para ti. Yo me perdí después del matinal. Hubo. ¿Qué cosa? ¿Hubo calugazo o no pasó nada? Ah, no regalaron caluga. No, había caluga, sí. Había caluga, dos, tres, cuatro, seis, conté yo. Eso es lo que te diga. Seis calugas, no regalaron. Y tampoco jugamos la gomita, nada de esas cosas. No, viste, Oye, Vale, yo sé que de verdad nos estamos alejando del programa, ya volveremos. Pero quiero agradecerte en pantalla el gesto. Es la segunda vez que Luis Jara me manda un saludo y para mí. Yo lo voy a subir ahora a mi Instagram. Obvio. Ah, va a ir directo a mi Instagram. Lo tengo nativo 4K. Nativo 4K, la raja. Mándalo entonces por correo de Apple. En WeTransfer. Eso. Oye, Vito, esa era la sorpresa que tenemos para ti.